Entonces, este es lo que estamos enfrentando. No es todo económico, pero impacta toda la economía. Y no se sabe realmente cómo se va a solucionar todos estos elementos o problemas. Somos aprendices. Y en este aprendiz, nadie es mejor que otro. Solamente tenemos que decir, tenemos diferentes dones y talentos, diferentes capacidades, diferentes habilidades y destrezas. Y tenemos que ponerla al servicio de la firma, al servicio del despacho, al servicio de esta comunidad que converge en un negocio. Eso es sustentabilidad. El ser rentable es negocio del pasado. Ahora el reto es ser sustentable. Y una de las tendencias más relevantes justamente es el mayor enfoque hacia el tema de sostenibilidad y debido pues, a lo que todos conocemos, a la crisis climática fundamentalmente, pero no solo derivado de la crisis climática, sino de este desarrollo desigual y que desde luego el bloque latinoamericano es una creciente preocupación. Hoy, of all of the Central American countries, Costa Rica is generally regarded as having the most stable and most democratic government. Costa Rica has been considered the Silicon Valley of Latin America. So you should not be surprised to learn that the country has attracted a number of international corporations, specialists in technology. Probably, let me just share with you the five biggest trading partners that we have. The biggest one is, of course, China. Second one will be Singapore, which is our neighboring country. The third one is US, United States of America. Fourth and fifth is Hong Kong and Japan, respectively. Hay que saludar muy especialmente a todos los participantes, porque han sido claros y han sido muy explicativos. Que siendo las 12 y 3 minutos del día 26 de septiembre, se declara inaugurado el Congreso Internacional de Accounting, Legal and Business Advisors and Strategic Alliances. Felicidades a todos ustedes y les deseo mucho éxito en sus trabajos, que serán muy productivos. Felicidades a todos ustedes. Étnicamente, y aquí tienen dos mapas, étnicamente es una región de mayoría eslava, somos los eslavos. China y la India eran los grandes poderes. China, una tercera parte por ahí de 1820. Que sí es obvio, y hay situaciones que surgieron especiales, por lo cual hoy esto está así. Esto no significa que este es el futuro de la organización. Esto significa que atravesamos una situación y que con toda la situación debemos darle la gracia a Dios, que nos dio la bendición de estar aquí y de que por lo menos la tecnología nos permitió que todos nuestros amigos que no pudieron estar aquí y que sabemos que querían estar aquí, no pudieron venir. Así que vamos a hacer el compromiso, cada quien, cada despacho, cada región, de hacer de esto UCNCs grandes. Me toca entregar este reconocimiento a una persona que, por sus cualidades, sin necesariamente mencionar su nombre, yo sé que todos ustedes saben ya de quién voy a hablar. Por eso puedo resumirlo diciendo que se trata de un gran líder, un hombre visionario, un hombre que no conoce barreras porque cuando se le presentan, él se posa sobre ellas para dar el salto hacia el futuro. Un hombre que ha sido capaz de conectar 4 continentes y 50 países sin que la distancia, sin que el idioma represente ninguna limitante para él. Es por ello que en este día del cierre de esta Junta Anual de Socios, UCNCs América reconoce, otorgando el presente reconocimiento al CPC MBA Mauricio Mubarak. Felicidades, Mauricio.
que ha sido un día espectacular, una semana espectacular, un grupo de conferencias que sin duda cada una de ellas han sido de mucho provecho. Ha sido para mí un honor conocerlos a todos, un honor compartir con ustedes todos los temas y más que nada en una ciudad como Ciudad de México, que es una ciudad que a mí particularmente me encanta. Y mis socios siempre me habían hablado muy bien de todos ustedes, pero ahora que estoy aquí y tengo la experiencia, es algo totalmente mayor a mis expectativas. Y ya estar aquí, estar sanos y poder estar retomando este sueño, porque al final, como yo les digo es siempre, esto es un sueño. Un sueño que gracias a ustedes se volvió realidad. El sueño era tener una firma mundial donde creciéramos por todo el mundo y donde todos ustedes pudieran hacer negocios, pudieran capacitarse, pudieran mejorar y que sea algo que sea bueno para todos nosotros, ¿no? Pero todavía nos falta mucho. Así que bueno, salud a todos, felicidades. Salud. Felicidades. Salud. Felicidades.